Egunon, danoi, bai aretoan zaudeten guztioi eta bai estriminez e, e, prentsaurrekoa o jarraitzen ari zeraten guztiei. Gaurkoan, e, e, Gipuzkoako Guntzi Museoak, e, Aldundiaren e, Aldundiko Guntzi Museoak, datorren astean e, Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaroen, e, ikastaroen baitan antolatuko duen e, nazioarteko kongresu baten inguruan itzegitera gatoz. E, bere garaian egin gendun alako aurkezpen bat nun eta aurreratu genuen e, kongresu hau hm mm, ospatzerak gindoa zela, baina e, gaurkoan xetasun e, handiagoz esplikatuko, esplikatu nahi genuke zertan dan eta nolakoa izango dan eta zeintzuki izango diren e, ba azkenean kongresu kongresu honen helburuak, ez? Lo cierto y verdadero es que Eh, en, en un momento en el que nos estamos acercando ya eh, al año 2019 en el que comenzarán a conmemorarse los 500 años de aquella hazaña que aquellos marinos empezando por magallanes y siguiendo por supuesto y, y terminando fundamentalmente con el cano fueron capaces de dar la primera circunnavegación al, al planeta eh, una de, los, eh, una de las aportaciones que, que el pueblo vasco realizó a aquella hazaña, además de aportar eh, personas con intuición, con valentía y con, eh, con conocimientos para poder eh, culminar aquella, aquella hazaña, eh, fue la aportación tecnológica. Una aportación tecnológica que, se, de alguna manera, se plasmaba en la capacidad y en los recursos de construcción eh, bueno, de embarcaciones oceánicas. eh, en aquellos principios del siglo XVI eh, que tenían unas técnicas específicas. ¿no? En torno a ello, y precisamente para acercarnos con el mayor rigor científico a aquellas técnicas, sabéis que además nos hemos propuesto, Albaola se ha propuesto exactamente en Pasaya, tras la construcción de la Nao San Juan, poder construir una réplica científicamente más pegada, a la, lo más pegada posible a la realidad en los astilleros de Ondarcho, Eh, de la NAO Victoria, de aquella NAO uh -huh. que fue capaz de, de culminar la circunnavegación, pues eh, nos parece de rigor que este Congreso eh, trate con diferentes expertos, con eminencias, como, como la persona que nos está acompañando hoy, que es Brad Lowen, y que, y que está al frente de todos los trabajos eh, en Red Bay que han permitido la. Eh, toda la investigación en torno a, a aquel eh, a la no San Juan, que apareció en los años 70, si no me equivoco, ¿no? que fue que descubrieron y que ha dado de sí tanto y que ha permitido que ahora aquí en Pasillas se esté construyendo, se esté avanzando en la construcción de la, de la nueva Victoria. De entrada, quiero agradecerle a Brad su presencia. Eh, hoy aquí y también en el curso la semana que viene, porque sin duda alguna estamos ante una de las grandes eminencias eh, en esta especialidad, concretamente en este, en este campo de este tipo de, de embarcaciones. ¿no? Yo solamente terminaré, además de agradecer a, a Raúl y a Xavier, al equipo que conformáis el UNCI Museo, por haber organizado este ambicioso congreso, diciendo que una de las grandes, uno de los grandes desafíos que tenemos en los próximos tres años es eh, conseguir entrar en la academia. eh para mm, dotar de toda la relevancia eh a la figura del Cano y de toda la relevancia a la aportación de los vascos a aquella a aquella circunnavegación. Eh son muchas las razones por las que todavía no se ha hecho toda la justicia que nosotros creiéramos que que se tiene que hacer con nuestra aportación y con eh, el protagonismo que el Cano tuvo en en aquella aventura. Pero una de esas razones, una de las razones más fundamentales, es que aún eh, no estamos presentes en, eh, con demasiada fuerza en la academia, en la universidad, en los libros, en las investigaciones científicas, y este Congreso quiere ser también una primera piedra de toque para poder empezar a eh, recuperar el terreno durante demasiados años perdido. porque el problema no es que el saber popular o, o lleve a, a situar a Magallanes eh, en la cúspide de aquella, de aquella aventura. El problema es que muchas veces ni siquiera en la ciencia, cuando uno acude a la bibliografía, encuentra excesivas referencias, eh, tantas como creemos que debieran existir. Y una de las. Eh, uno de los grandes objetivos que nos hemos propuesto en los próximos tres años es el de poder contar con, con historiadores como Xavier, conocedores de, de, de todo aquello y de todo aquel contexto, para poder poner, intentar poner las cosas en su sitio eh, y eh, situar la figura del cano y la figura de las capacidades y los recursos eh, tecnológicos de la época en la costa vasca en el lugar donde, donde siempre debieron estar. ¿no? De manera que insisto en el agradecimiento y le voy a pasar la palabra a Raúl Aurrera. Eskerrik asko Deniz eta eskerrik asko prentza horrekora hurbildu sareten guztioi eta gaur egun e, gaur gurekin dagoen talde akademikoari ere Braz, th thank you for coming to, to this press conference. Diputatoren itxe, itxekin bat nago eta aldundia eskertu nahi dut mere baita ekimen honen sustatzailea aipaitu nahi dut ere Euskal Herriko unibir, Udako ikastaroetako lan taldea antolakuntzan demandako laguntzagatik. Xabierri itzemean aurretik, bera izango da kongresuko helburuak eta dukideak zehaztuko dituenak, jarduera honek gure lan estrategia duen garrantzia azpimarratu nahiko nuke. Y es importante para el museo por dos vertientes este, la organización de este Congreso Internacional o Curso de Verano. Por una parte, el, el Congreso en sí nos va a permitir dar una mayor proyección al museo y mantener una línea en la que estamos trabajando de creación de contactos y activación de redes de colaboración que favorecen un mejor posicionamiento exterior de esta entidad. Ya el pasado mes de mayo organizamos, junto con la Universidad del País Vasco y la Red Imperial, un Congreso en el contexto de la red, del, del, del Festival Marítimo de Pasaya. Por lo tanto, este será nuestro segundo congreso de perfil internacional. Y también el congreso es una importante herramienta para canalizar un destacado conocimiento por parte de especialistas internacionales, que si bien se condensa en dos días, eh, ayudará a modo delegado a otros procesos de investigación que entidades en Euskadi y en Guipúzcoa ya están desarrollando, como es el caso de Albaola, que el pasado mes de abril anunció la construcción de la réplica de la Nueva no Victoria, o también la propia actividad del museo que, que llevamos adelante. También es importante este Congreso en relación a los contenidos. El Museo es consciente de la necesidad de desarrollar proyectos culturales en el contexto de la primera circunnavegación de la Tierra. El Cano va a ser y es un, eh, uno de los ejes específicos de, del Museo. Y ya hemos, en, este, en esta relación, eh, trabajado un par de exposiciones sobre el Cano, eh, donde incidíamos en diferentes lecturas, como la construcción de la iconografía del personaje o cómo abordaban las instituciones de este tipo de efemeridades en el pasado. También hay un estudio de prospección del origen de las embarcaciones eh, de esta expedición que estamos trabajando. En este caso, ya hablando del Congreso, sí que nos parecía muy oportuno analizar la perspectiva tecnológica de las embarcaciones de la expedición Magallanes Elcano bajo este formato de Congreso Internacional en el cuadro de, la, de los cursos de verano con la aportación de diferentes especialistas. De esta manera, continuamos aportando estudio, divulgación y conocimiento a la sociedad de un, de un episodio muy importante para guipúzcoa y para Euskadi. Eh, antes de dar la palabra a Xavier, sí que me gustaría aportar los datos técnicos del Congreso. El Congreso se celebrará, Curso de Verano, se celebrará el día 5 y 6 de septiembre. Eh, serán prácticamente una jornada completa y una mañana. Nueve ponencias en diferentes idiomas, las cuales dispondrán todas de, de servicio de traducción. Eh, cinco póster y posteriores visitas al Baola y a Gordayúa. El promotor del Congreso es Curso de Verano, es la... El departamento de Cultura y Turismo de la Diputación Foral de Guipúzcoa y lo organiza un Chimuseba Universidad del País Vasco y cursos de verano. El precio de la matrícula es de 60 euros y se hace la inscripción a través de la plataforma online uic.eus y hay una tarifa reducida para estudiantes universitarios de, de 30 euros. E, Amaitzeko historiará Gertura tunai duten gustiak eta nesiar teko nabigazioa en eskualde duten ...Garrantzia, esagutu naiz duten gustiak nau victoriaren distingu mba Batesere, con vida laude, uda y casttarroco o netan parte archera a pesar de que el curso de verano pueda tener un perfil técnico o específico sí que animamos a todo el mundo a que se pueda a que pueda participar como un primer acercamiento a este mundo ya que lo haremos de una manera didáctica y totalmente asequible para todas las personas ya anda gehiuntxuenak esan dituzu, eh? <laughs> Eta, e, bai, egitea da, e, e, Raul egizan duen bezala, benetan aukera ederra da, kongreso honetan, e, ba, aditu garrantzitsuenak, Euskal ontzigintzan e, munduan dauden, aditu garrantzitsuenak, hemen bilduko dia lago, datorren aste honetan hemen bilduko dia, e, hori ez da, batea, aukera, eta e, oikua, ez, ba, e, hainbat lekutan, hainbat aurkikuntza india, bueno, gure artean dago Bradlowen hor dago, hor dago Ameriketan egin dian aurkikuntza, baina baita ere gure artean izango dia, ba, adibidez, e, Newporten, Galesen egin dago beste aurkikuntza baten arkeologo burua, Toby Jones, e, izango dia baita ere, e, Frantzian e, beste aurkikuntza bat, Kabeler e, izeneko beste herri batean intzan beste itxasuntzi baten aurkikuntzako e, arduradun nagusia dela Marion Delaide. E, izango da baitare, noski, gure bertakua Manu Izagirre eta beragin batea Erik Rid, e, Paristarra, e, zen urbietan, bizkaian egintzen beste aurkikuntza batei buruz, E, ama abosgarren mendeko beste aurkikuntza bateri buruz hitz eta bar, benetan goi maliako ah, barkatu, aitatu berde baita ere, nola ez, Barcelonaetan, Barcelonaan egintzen beste itxasuntzi, Euskal, jatorriko itxasuntzi baten, e, bueno, zuzendari jea dan, Mikel Soberon baita ere gure artean. izango da, eta bar, orduan benetan aukera zoragarria da, eta aukera ederra baita ere, oso, Kongreso motxa da, bi egunekua ikatu dezute, orduan, E, bueno, batez ere, e, hauek guztiak egin dituzten lanen emaitzak jasotzeko. E, ez da izango kongreso, ez da bat tekniko bat, ba, e, egon diskutitzen, ba, ia itxasontu dien kilia, ez da egitze itxura edo, ez da egitze ez da egitze forma zeukan, ba, eta izango da, hauek guztiak egin dituzten lanen emaitzen bilduma bat, eta alkarren arteko e, konparaketa bat, eta nola bait hor, dauden galdera edo kuestio eh, nagu nagusien arteko, ba, ba, elkarren arteko diskusio bat, elkarren arteko elkar elkar bana, elkar bat. Orduan aldo iruditzen an iruitzen sai baita ere Raul zu esan bezala edo zabalduta dagon eh, aukera bat dala. E, eh, decía que es una es una oportunidad maravillosa eh, el que se nos presenta eh, la, la, la próxima semana Porque, contamos, porque contaremos entre nosotros con los principales expertos en, en construcción naval de los siglos XV y XVI, de la construcción naval vasca, eh, pues los principales eh, impulsores, investigadores de los pecios vascos que se han localizado tanto al otro lado del océano, en América, como en distintas eh, localizaciones eh, en el viejo mundo, en, en Europa. Eh, realmente el objetivo principal del, del Congreso es eh, tratar de consensuar de alguna manera las características de, de la construcción naval eh, vasca a principios del siglo XVI y, y realmente es una, una tarea eh, que tiene su, su, su envergadura debido a que. Precisamente a partir de, de mediados del siglo XV y entre mediados del siglo XVI se producen una serie de transformaciones fundamentales en la historia de la navegación eh, universal, porque de aquellas embarcaciones especializadas en el comercio, vamos a decir, entre distintos países de Europa, en el comercio entre Mediterráneo, y países de la fachada atlántica europea, vamos a dar el paso a la conformación de las embarcaciones transoceánicas, de esas embarcaciones que van a ser los protagonistas eh, de la expansión europea a través de los océanos, eh, de esa expansión en la que probablemente eh, la vuelta al mundo constituye uno de los principales, si no es el principal hito ¿no? de, de, de esa expansión oceánica. Eh, una expansión oceánica protagonizada por embarcaciones vascas y. También una transformación en la que una transformación tecnológica en la que eh, bueno, lo, lo, la, los astilleros vascos, los constructores vascos tienen mucho que decir, porque los expertos que vamos a contar entre nosotros van a hablar de cómo, en los siglos XIV, XV eh, son los mercantes vascos, los protagonistas de, eh, de, de, de esas relaciones norte sur que se producen en, en Europa. Y bueno, en ese sentido contaremos pues, con, con expertos como Miquel Soberón, eh, Marcel Puyol, eh, Toby Jones, Eric Riz, eh, Marion Delaye, que van a hablar precisamente de, 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 esa, de, esa, de ese contexto, vamos a decir, previo o que antecede inmediatamente al salto a los océanos de, 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 sí, de la construcción naval de la náutica vasca. Eh, y después tenemos ya el desarrollo de, de ese salto, ¿no? Ese, ese salto va a ser precisamente un, un elemento fundamental porque va a impulsar el desarrollo de, de las construcciones navales y de alguna manera eh, desembocará en, en lo que mejor conocemos probablemente hoy en día, que es la conformación de esas naos oceánicas, eh, investigadas sobre todo en, en Canadá, por investigadores como Brad Lowen. Y que han permitido, efectivamente, como, como comentaban antes, la conformación de, de, de un proyecto eh, de, de construcción de una réplica exacta de, de la nau San Juan. ¿eh? Ese es el objetivo, de alguna manera. ¿no? El objetivo es consensuar a principios del siglo XVI cuáles eran las características de, de, esas, embarcaciones, de esas embarcaciones que protagonizaran ese, esa primera expansión oceánica. Y bueno, contaremos también, aparte de, de los autores que he citado y, y de las de, las, eh, de los pecios que, que he comentado, contaremos también con, con una serie de, de aportaciones ya eh, de puntuales de investigadores que están investigando eh, tanto aquí como fuera del País Vasco, pues eh, temas más concretos que tienen que ver con con la construcción naval vasca. Muchos de ellos son investigadores que están llevando a cabo investigaciones y nos van a dar noticias de, de, de restos de embarcaciones, de proyectos que se están desarrollando eh, en estos momentos eh, en forma de pósters, en forma de, de pequeñas comunicaciones, que de, alguna, que de alguna manera van a complementar eh, esas ponencias marco, esas ponencias eh, que sobre esos grandes pecios pues van a. Eh, constituir la columna vertebral del del Congreso. Yo por mi parte, pues no sé si he dejado algo en el tintero, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, pues esta es la ocasión. Muchas gracias. Más en el proceso de, de cómo hacerla o en las características finales que se, que se esperan, vamos, que sea exactamente igual, un poco detallada. Eh, yo creo que la, la clave está en, en, la, en lo que tú has comentado de exactamente igual. Eh, estamos hablando al final de, de elementos arqueológicos, eh, de restos arqueológicos, de. Objetos que, que bueno perdieron su integridad en el momento que, que se hundieron. Con eso quiero decir, por ejemplo, la nave San Juan. La réplica de la nave San Juan es exactamente igual. Va a ser exactamente igual. Pues probablemente no, eh, porque por la sencilla razón de que no se conserva entero en toda su integridad el pecio de la nave San Juan. Entonces, bueno, siempre eh, siempre queda un margen de, de, de incertidumbre eh, que, que ahí está. Eh, otra cosa es que procedamos a construir réplicas con un margen de incertidumbre del 70% o que construyamos réplicas con un margen de, de incertidumbre del 10%. Ese es el objetivo. El objetivo es llegar a reducir en, al máximo posible esa, ese margen eh, y, y tratar de llegar a que las réplicas que se construyan sean científicas en el sentido de que en, en un porcentaje realmente significativo. Eh, sean eh, replicas exactas de, de, de aquello que fueron eh, cuando se hundieron esas embarcaciones. ¿no? Más que los procesos, comentabas si el, el Congreso se va a centrar en recuperar los procesos o las características de las embarcaciones. Más que los procesos, se centra en las características. ¿eh? Los procesos, eh, de alguna manera, tenemos la, la ventaja de que, bueno, eh, la construcción de la réplica de la Nao San Juan ha permitido pues, afinar y avanzar mucho en la recuperación de esos procesos, que muchas veces es el aspecto menos documentado, el aspecto más difícil de documentar, porque realmente no contamos con tratados de, de construcción que expliquen pormenorizadamente cómo hay que labrar las piezas, cómo hay que eh, aplicar los procesos concretos de construcción a la hora de construir una, una embarcación. Eh, los tratados, los pocos tratados que se conservan, que son mucho más tardíos, además, eh, se centran en, en, en aportar visiones generales de las embarcaciones. Hablan de sus características, de sus, de sus trazados generales, pero no te explican el proceso concreto de cómo hay que hacer un agujero para poder clavar un clavo. Eso al final eh, es arqueología experimental, es decir, hay que, hay que partiendo de las evidencias materiales hay que experimentar eh, eh, en la actualidad. Por tanto, el, el Congreso sobre todo se va a centrar en, en tratar de, de establecer cuáles eran las características eh, físicas de, de esa embarcación, de, de la nave victoria, porque la realidad es que no, no conocemos. Las réplicas que se han que se han construido y, y, y se han votado incluso y, y bueno, hemos tenido ocasión además de, de, de ver hace pocos días aquí en, en Guitaria, bueno, son réplicas más que réplicas, yo diría que son figuraciones o, o réplicas interpretativas partiendo de, de, de fuentes iconográficas, de fuentes documentales, y son realmente reinterpretaciones, eh, no basadas en, en datos materiales partiendo de pecios de la época conservados en, en, en distintos puntos de Europa. El problema que tenemos es lo que te comentaba, que al final un pecio aporta parte de la información. Otro pecio puede aportar otra parte de información. El objetivo es precisamente reunir eh, el, al máximo posible esas partes de información eh, y tratar de, de llegar a esa, a, a esa complementariedad, a, a complementar entre todos una información eh, lo más completa posible eh, para poder proceder a eso, a, a establecer, eh, a consensuar. Cuáles podrían ser las características de esas NAOs de principios del siglo XVI. Fíjate no sé si de la réplica. <laughs> Fíjate dónde estamos todavía. <laughs> estamos... Bueno, eh, es cierto que en Albaola eh, eh, ya están en marcha eh, trabajos de investigación. Eh, tendentes a, 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 a crear, a, a obtener unos planos de construcción de, posibles de esa nave. De esa, ¿no? Precisamente este Congreso va a ser un, 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 un eslabón, un, un, un peldaño importante en esa, en esa labor. Eh, queremos además que sea un, un, un paso sin retorno, es decir, eh, que realmente se llegue a consensuar, a que los principales expertos en, en construcción naval vasca consensúen eh, o lleguen a, a acuerdos en cuanto a que, bueno, sí, esto es lo más lo más probable, estas son las características más probables de, de esa embarcación. Eh, y bueno, en este momento estamos en esa fase de documentación, ¿no? eh, de documentación de pecios, de documentación de, docu de, de, documentación de archivo, valga la, la redundancia. Eh, de hecho, eh, par una parte de esa investigación eh, bueno, ha consistido en, en, en saber si precisamente esas embarcaciones eran de origen vasca o no, porque, bueno, tampoco, tampoco se conocía el origen de, de la Nueva Victoria más allá de, de mitos historiográficos más o menos, eh, bueno, soportados sobre, sobre datos documentales y bueno ese ha sido también un, un, un resultado que en, en breve va a ver la luz el, el, efectivamente el, el demostrar que, que la auditoria eh, efectivamente era una embarcación originaria del país vasco y bueno en este momento estamos en, en, esa, en esa fase de investigación ¿no? de, de, de documentar la, la embarcación con los datos que, documentales arqueológicos iconográficos etcétera que que, que disponemos. Cuando a las fechas me comentabas, pues bueno, pues eh, yo no sabría decirte. Eh, quizá debería estar aquí también eh, algún responsable de Albaola, Ola, eh, responsable en, en construcción eh, de Albaola, que pudiera avanzar también esos datos.